Para enseñar los palomas. Y aquí tengo otra. Tengo dos para enseñar los palomas. Vamos a ver. ¿Ves? Tantos por ahí. Puerto este. Y el clase que le tengo que tener puesta esta rejilla, porque se tira arriba de las palomas y me las levanta el mariconazo. Me enseñé a ustedes la palomita que encajonó a última hora los otro día. Aquí se le pone agua para que se bañen. Y ese palo se lo ha puesto en mi madre para que los gorriones no se ahoguen. La tabla esa. A ver si se puede ver ahora. Como veis, le he puesto el bebero este teniendo un ahí azul. Y esta es la que encajonó los otros días. Mata el animal, ya pronto se la voy a quitar. La soltaré por ahí. Bueno. Voy a sacar el bebero para que echarle agua limpia. Aquí está un cruzado jienense, es un pichonzuelo. Pero hasta la presente no está haciendo nada. Lleva línea del pollo y la madre jienense. Tampoco le he metido paloma para que pisara dentro del cajón. No le he hecho las cosas bien de luego. Lo he dejado a su aire. Y los demás están por ahí. Están todos por ahí. Bueno, como veis, tengo ahí un tordo puesto para la calor. Los palomos resisten mucho la calor. Todo esto. Y aquí donde la metí. Desde las palomas, fíjate tú. Cuesta mucho más trabajo que en una azotea de encajonar. Los árboles muy buenos, aunque quitan vista a la hora de encajonar, pero es bueno para darle fresco a los animales. Bueno, cortamos.